A la fiebre amarilla resucitó la semana pasada con el triunfo en la altura de La Paz, pero con la demostración ante Ecuador se recupera la fe, esa misma que llenó estadios en Brasil y que paralizó ayer buena parte del país. Para ver a la selección lo mejor era hacerlo con los amigos y llevar la pinta desde las uñas hasta la cabeza. Muchos vestidos de tricolor, otros todavía con las secuelas del trabajo a cuestas. Sí, nos tocó darle directo a ver el partido. En la previa expectativa por saborear el fútbol colombiano, rodó el balón y con él, el sentimiento amarillo conquistó otras latitudes. Porque gana Colombia, me gusta mucho. Y ahora después de ver el partido de Chile que nos toca con Venezuela, después de haber perdido con Argentina, oye hermano, pues así nos toca sufrirlo mucho. James en varias oportunidades aumentó la ansiedad, hasta que Vaca desatoró el grito de gol. ¡Oye, oye! ¡Arriba esa manito! ¡Arriba esa mano amarilla! ¡Arriba esa mano roja! ¡Arriba esa mano amarilla! 1-0 en el primer tiempo y la fe ecuatoriana intacta. Están un poco nerviosos, pero el segundo tiempo nos levantamos y vamos por el empate y ahí a ganar para seguir el invicto. Pero el que se levantó fue Sebastián Pérez. De largo pasó Vaca, y aunque hubo consuelo para la visita, al final tan felices como al principio, Colombia ganó, sumó 6 de 6 y sigue a todo motor en el camino a Rusia.